Días. Una frasecita atrás para que lea. Hoy estamos en una jornada de indignación. En estas negociaciones del gobierno y las FARC queremos dejar claro que la paz no solo pasa porque las fusiles se callen, sino porque la paz pasa porque todos tengamos un salario digno, un trabajo digno, una educación, salud para todos, pensión para todos. La política se hace en las calles, se hace manifestándose, se hace resistiendo, se hace demostrándole a la población que la inconformidad no es la salida a sus problemas, que la inconformidad no es una vía para transformar la sociedad. La única posibilidad de que se cambie la realidad actual de nuestro país es que la gente se sume a la movilización, a todas las formas de protesta existentes. Al día de hoy, cientos de colombianos y de colombianas salieron a manifestarse en las diferentes partes del país. Hay bloqueos masivos en diferentes vías, expresando una inconformidad frente a la realidad y los diferentes aspectos y las diferentes problemáticas que atraviesa el país. Es esa la manera de transformarlo. Justicia social, me indigna que el sistema de salud de este país sea una porquería y nosotros no podamos hacer uso de él. Me indigna que la educación no sea de calidad y que no sea pública. Eso me indigna de este país. Me indigna cómo el gobierno manipula las intenciones de los estudiantes. Me indigna cómo los medios de comunicación alteran la realidad. Me indigna cómo la voz de los que protestan son callados. Me indignan cómo manipulan la gente y los sistemas de opresión para su control. Eso es lo que me indigna. Me indigna que seamos un país con mucha clase de recursos y que prácticamente se vean desaparecidos por multinacionales. Eso me indigna. Me indigna la burocracia, la oligarquía. Eso me indigna. Lo que más me indigna son las reformas neoliberales que está implantando Santos, prácticamente las que dejó Uribe con lo que él inició. Eso es lo que me indigna. ¿Qué te indigna en este país? Nada, que el transporte público, 1.750 la chimba. Sí me tiene indignada la pobreza. La pobreza, todo esto que está pasando, eso me tiene indignada. La injusticia, que no haya verdad, que todo quede en impunidad. Marchando, estábamos marchando, aquí no hay más libertad de expresión y así lo jodimos. Este gobierno, por lo menos, sin ofender, no está haciendo nada. Lo único que está haciendo es estorbar, porque a los desplazados no le dan nada, no les ayuda. Y toda la represión que nos pueden dar, así sea religiosa, dictatorial, de manos fuertes. Me indignan esos que están allá parados, los tombos, los señores policías. No, pues brutalidad policíaca. La policía nos disparó gases y nos tocó salir a correr. Y nos bajaron a lo mal hecho. Eso se alborotó, empezaron a botar los lacrimógenos y las estruendo y todo el mundo se tuvo que ir. Y abajo había cerraron la calle y empezaron a botar también gases lacrimógenos así directo a la gente. Esta gente nos bajó. No sé cuál es la idea que ellos justifican, el ideal que están justificando. Sé que los policías ahorita me sacaron, estaba ya escampándome y me sacaron de allá de la esta. Agresividad y pura violencia.
Sí, es pura violencia. Cerdos, hijo de puta. ¿Qué pasa? Nos indigna el olvido, nos indigna la indiferencia ante todo, ante todo lo que en realidad nos repercute. Me indigna que nos clasifiquen, me indignan que nos clasifiquen y que no se unan los gremios, que solamente tengamos que ser los estudiantes los que luchemos y que la gente de afuera no se una a la lucha, eso me indigna. Que nos atropellan nosotros los vendedores ambulantes y que muy difícil para nosotros. No nos dejan trabajar. Y por eso nosotros nos indignamos. ¿Qué más le indigna? ¿Qué más está pasando? Todo. Las oportunidades para nosotros, los ancianos que ya no nos reciben en ningún lado. A pesar de que yo soy ingeniero automotriz, imagínense. Soy preparado. Y me toca vender aromática porque no hay oportunidades para nosotros. Y menos nosotros los adultos. Muchas gracias. Eso es lo que más me duele, me indigna. Gracias.